Magandang araw mga idol, Glenn Donaire, ang nakakatandang kapad ni Ninuito Donaire, ang isa sa mga Pinoy boxer na nagbigay karangalan dito sa ating bayan. Hindi man gaanong matunog ang kanyang pangalan, ngunit hindi rin natin maitatanggi na maganda rin naman ang ipinakita niyang mga laban. Katulad na ng laban niya kay Cesar Lopez taong 2006 at Jose Albuquerque sa taong 2008 at marami pang iba. Nakalaban niya nga dito ang nagmula pa sa Puerto Rico na si Alex Sanchez sa taong 2011, December 9. At si Alex Sanchez din ang may hawak na interim WBC Latino flyweight title. At may record na 31 wins, 7 losses, 1 draw at may 21 knockouts. Habang si Glenn Donaire naman ay may record na 17 wins, 4 losses, 1 tabla. At yung iwi dito ay natapos by knockouts. Itong ating kababayan ay natalo sa isang Meksikano na si Ulises Solis sa taong 2008, Julio 12. Matapos nun ay nagpahinga siya ng 3 taon sa pagboboxing. Pero hindi naman dahadlang ni Glenn Donaire upang hindi labanan ang Puerto Rican na si Alex Sanchez. Ginanap ang kanilang laban sa Kissimmee Civic Center, USA. Pero bago natin pagpatuloy ang video ng ito, kung ngayon ka palang napadpad dito sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads pa natin. Pino, Glenn Donaire, con pantalón azul y vivos en blanco. Alcance para el filipino esta noche frente a Lene Sánchez. Que es pequeñito, 3 derrotas, una fue frente a Cáceres, hubo Cáceres el mexicano y 2 de ellas fueron frente a Liepa, boricua también. A la derecha, la izquierda en gancho, ¡oh, a la derecha! Del Nene Sánchez, aquí no hemos tenido round de estudio, Jesse. Absolutamente, los dos han salido tirando todos los cañones desde muy tempranito. Y creo que hasta cierto punto un testamento de la gran preparación física. Nonito, que se augura como el próximo Manny Pacquiao. Han salido a titular y bueno, hay muchas esperanzas depositadas en el filipino Donaire. Donito, la dice que los alimentos y suplementos no tienen nada ilegal, así que... En Ponce. Decía que desde muy pequeño, a los 8 años, empezó a boxear porque había muchas pandillas y tenía que aprender a defenderse. Aire, el jab, oh, el gancho durísimo al cuerpo por parte de Sánchez, otra vez el gancho de izquierda. Y tratando de sacar provecho, Jesse, de su mayor alcance, ¿verdad? Porque exacto. Y estatura. El problema es cuando se acerca, lo hemos visto en óptimas condiciones. Un gimnasio en el polideportivo allá en Ponce, en Los Caobos. ¡Oh! ¡Fuera sur de la derecha! Ito nga po, sa ikalawang round ay naging mainit ang kanilang laban. Maganda ang palitan ng suntok ng dalawang fighter at dito na bumagsak si Alex Sanchez nang aksidenteng matukod niya kanyang kaliwang kamao sa lona. Kaya binilangan ito ng referee. Dito sa part na to ay bumagsak ulit sa ikalawang pagkakataon ang taga Puerto Rico nang matamaan ito ng kalawat kanang kombinasyon ng ating kababayan. Y lo que tiene que hacer el Nene es sobrevivir este round, tratar de a ver si puede recuperarse. Pero es que lo que le está tirando Donaire es con todo. Un poco más Sánchez, lo que pasa es que Sánchez es un boxeador un poco monocorde. Porque cuando menos se lo imagine, el boricua tiene una gran pegada.
Es verdad que ya son 36 años de edad, pero la pegada está ahí. Oh, ahí telegrafió esa derecha. Bajó la cabeza. Se trató de llevárselo. Por la vía rápido. El desgaste físico fue más de Donner que de Sánchez, ¿no? ¿Qué ahora de Nene Sánchez? Arriba y abajo. El doble gancho de izquierda. Ese trabajo al cuerpo, reitero, va a pagar muy... Bueno, sí. Buena zurda. De Donner. Tiene que regular también para la distancia. Tenemos acción al mexicano, el feroz González, que viene bombardero filipino. Oh, qué buena combinación, 1, 2, 3. Los tres golpes a la cara, el zurdazo otra vez a la cara del Nene. Larga distancia y moviéndose a los costados para evitar las... Deporte, René, en la cadena Telemundo. Este es el puntapié inicial. Mañana clásico Giants Cowboys de la NFL. Y luego el domingo, la gran final, Tigres Santos, seguido inmediatamente después por la NFL en Telemundo. La mayoría puertorriqueño presenta aquí en Kissimmee, que ha venido a ver este regreso de Allendo mucho más. Ahí suelta el gancho izquierdo al cuerpo. A esa distancia no va a poder con el filipino. Entrando a este sexto episodio, y ahí es donde tiene que apretar las tuercas. Pequeño gigante, porque, óigame, lo que le dieron en el segundo asalto era para que cualquier otro boxeador no se hubiese levantado. Más parado, ¿no? Oh, metió la zurda ahora el Nene. Con mucha fuerza. Ahí lo tiene en la esquina, que es donde lo quería. Suena la campana y finaliza. Del Nene Sánchez. Oh, buena zurda en gancho del Nene. Dinero, según se ha indicado, entre Nonito y su padre, que se llama también Nonito. Y entonces, Glenn, que estamos viendo ahora en acto con su padre. Oh, buen gancho al cuerpo. Y entonces, tiempo completo, y tuvo que abandonar el boxeo. Pero este año, primo pequeño, Alex el Nene Sánchez, haciendo su regreso al cuadrilátero frente al bombardero. Este domingo. Muy motivado, pasé todos los exámenes médicos sin problema de ningún tipo. Márquez también, Juan Manuel Márquez. Márquez frente al cubano Luis La Estrella Franco. At nang magsimula na sana ang round 7, ay biglang nagdesisyon ang kampo ng Team Sánchez na sumuko na sa laban. Marami ang nagtaka kung bakit sumuko ang champion sa ating pambato. E kaya pa naman itong lumaban. Sa akin lang pong opinion, mga idol, kung bakit sumuko itong si Sánchez, dahil siguro sa sunod-sunod ang kanyang pagkabagsak noong ikalawang round pa lang. At kahit siya ay champion sa kanilang laban, ay mas lamang pa ng puntos itong si Glindo Naire. Kaya siguro naisipan na lang niya na sumuko na lang. Dahil kung ipagpatuloy pa niya ang pakikipaglaban, ay baka hindi lang bugbog ang abutin niya, kundi sa ospital na. Kaya dito na nagtatapos ang ating video, kung saan wagi ang ating kababayan by round 8 technical decision. So yun, thank you for watching, mga idol, at huwag kakalimutan na mag-subscribe. At salamat sa lahat ng sumusuporta. Ingat, mga idol.